Hello, good evening. Hello, hello, hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Hi, teacher. Hello, I'm here, ready. We are almost done to start now. Okay. Welcome back. I'm sorry for yesterday. It was difficult for me to give the class cost the power. No problem, teacher. Okay. Y todo fue producto de un accidente de automovilístico. Un carro se estrelló en un poste de las líneas primarias. Y bueno, quedó atrapado y por eso hicieron el corte de energía. Pero aquí estamos ya listos para comenzar. Okay, and what can you tell me about? How have you been? ¿Cómo has estado? Cuéntame. Hola, hola, hola. Hola. Pues ahí siempre trabajando duro, teacher. Working hard, very hard. Okay. Eso es bueno. Hi, teacher. Good evening. Hello, sir. Welcome. Thank you. Nice to see you again. Thank you, teacher. Nice to see you again. We are ready for the class today. Yes, yes, of course, we are ready. Ready, ready. We are going to start in some minutes.
Don't worry. Comenzamos en un par de minutos. Okay, let me open one file in order that we can start. We already have, let me see how many people do we have now? Only 7. We have Joao, Dinora, Ana Elizabeth, Irma, Juan Pablo, Silvia, Don Germán. Bueno. Algunos compañeros están diciendo ahí en el WhatsApp que unos dicen que se les quedó el triciclo, dice. Otros dicen que van a estar de oyente, dice. Otros dicen que están enfermos. Sí, ahí están escribiendo en el chat, profe. Okay, let me see. Déjame ver. No es invento. Juan Pablo, no me dejen invertir. Medio más de paso y... Déjeme ver, por favor. Veamos el chat, a ver qué dice. Ah, bueno, Lizeth dice que va a estar de oyente porque mientras va de camino, tiene razón. Bueno, hay varios que van de... Ok, recordemos lo siguiente. Hay un porcentaje de que se toma en cuenta para ser promovido de asistencia. Yo comprendo que por A o B motivo a veces se nos hace difícil, pero es necesario como que si voy a estar en el trabajo y me es permitido, tal vez tener el telefonito por ahí suavecito y estar pendiente, ¿no? Pero eso es lo que yo veo desde este lado. Ustedes conocen mejor su ambiente de trabajo. Entonces, pues esa es mi recomendación. Como les dije la vez anterior, generalmente que tener 20, 24, que todos están ahí presentes, falta uno o dos, pero en este caso me encontré que más de esa cantidad. Entonces algo ha pasado. Pero bien, nosotros vamos a dar inicio. And we are going to talk about a new topic. El tema que debimos haber visto el día de ayer, porque por razones ya conocidas, no se pudo realizar. Son cuestiones que pueden suceder, ¿no? A cualquiera de nosotros. Entonces, based on that, we are going to
talk about the new topic. I'm going to introduce the new topic to you. Hold on a second. Okay, let me open my camera because I don't know why I closed it. What's going on with my camera? Okay, I got it there. The topic is how to use questions with what time. ¿Cómo usar preguntas con what time? Okay, this is class number 13. La de ahora sería la 14, pero como por ya lo que mencioné, son cuestiones climatológicas que no podemos controlar, accidentes que no podemos controlar, y precisamente por eso pues vamos a ver este tema, no podemos obviarlo. Nos vamos a alargar un día más en el, a la finalización para poder cubrir exactamente todas las actividades que tenemos. And in order to start, we are going to work in this activity. As a classmate, the exact time he or she does some activities at work. Le vamos a preguntar a algún compañero o compañera la hora exacta en la que realiza algunas actividades en su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego a las 8:20. Dándole margen a algunos que todavía vayan en el transporte, puedan ya poder llegar a sus casitas y poder responder cuando se les llame en su asistencia. Okay. Then, let me tell you the number of the page that we are going to use. Hold on a second. As a classmate, the exact time he or she does some activities at work. Hora exacta en la que realiza alguna actividad en su trabajo. Por eso decíamos que el tema de nosotros ahora es how to use question with what time. ¿A qué hora? Eso significa what time. Y como somos ahorita pocos, 9 people, we are going to ask each other. Okay, for example, I would like to start with Ana Elizabeth Sanchez. What time do you start working? Listen to the question. What time do you start working? ¿Me comprende la pregunta, ni a Elizabeth, o no? ¿De a qué horas empiezo a trabajar? Excelente, me gusta. Muy bien. Eso está muy bien. I am work office 18 o'clock. Lo vamos a hacer más cortito. Usted solo va a decir, I start working. I start working. I start working. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Ahí está. Simple. Uh-huh. Sencillo. Teacher. Hello, Juan Pablo Rodriguez. I have a question. You have a question? Okay. Yeah. Okay. For example,
if I say I start working at 8 o'clock, but if I say at 8 a.m., it's okay. Yeah, could be okay too. Lo que está diciendo tal vez es aclarando que comienza que trabaja en la mañana. ¿Y que va a ir al terreno en la mañana? Ah, okay. Thank you, teacher. Sí, porque alguien podría decir, I start working at 8 p.m. Yes, correct. ¿Va a ir al terreno en la mañana? Thank you. Okay, Juan Pablo. Hi. You can ask a question to someone else using the word what time. Okay. Choose your victim. Elija a su víctima. Ya no me elija a Ana Elizabeth porque ella participó. Okay. Salvada compañera, y Cindy. Okay, let me ask the question. What time do you start working? I start working at 8 o'clock. Okay, very good. Thank you. Okay, let us do a chain drill. Vamos a hacer un chain drill. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejercicio en cadena. A la persona que le preguntan y responde, ella va a hacer otra pregunta. No necesariamente va a ser la misma, sino diferentes actividades que hacen en sus trabajos. For example, I would like to ask to somebody. What time do you get lunch? Yeah, could be. But if we are talking about tasks in our job, si estamos hablando de tareas en nuestro empleo, yo le podría preguntar, por ejemplo, a Dinora y le diría, what time do you check your emails? I check emails at 8:15 a.m. Ah, okay. Entonces, ella me está respondiendo exactamente a qué hora hace determinada actividad. Y eso es lo que yo quiero oír en ustedes. Porque el tópico va referido específicamente a eso. That we need to talk about a specific time. Okay, Dinora, choose somebody and ask a question. Herman? Yes. What time do you? Oh my God! do you make report? I make report at 4 p.m. Okay, thank you. Now, Herman, ask a question to somebody else. De preferencia que sean compañeros que que no han participado, por favor. Okay. Alexander. Tell me. What time you start check bodega? Okay, I check. How do you, teacher, how do you say bodega in English? Storage space. Repeat. It would be a storage space, but there are a lot of words where we can use it in order to say it.
You can say store. Store? Yeah, you can say store. Ah, okay, okay. Okay, Herman, there are a lot of words to use related with that. Okay, thank you. Herman, I check a store at in all the time. All the time, okay. And also you can say warehouse, that is more common. A store, warehouse. Okay, continue, Alexander. Ask the question to somebody else. Okay, teacher. Quiero ver. Elmer Joao. Yes, yes. What time do you have a lunch at work? I have a lunch 12 o'clock. Okay. Okay, continue in a hurry, in a hurry, in a hurry, please, in a hurry. Brian Martinez. Dime. What time do you start at work? No compression. Yeah. Yeah. ¿A qué horas inicias tus actividades laborales? Ah, ok. Inician sería playlist en no hay solo que no sé cómo se dice en punto. O'clock. Hay o'clock. Okay, thank you, thank you. Okay. Okay, who's missing? Remember that you are going to ask for specific activities. If you don't want to talk about your job, you can talk about personal things that you do. For example, I would like to ask Silvia, what time do you take your breakfast? I take the breakfast at 6:30. Okay. Before you leave your house? Yes. Okay. What about you, Cindy? What time do you take a nap in your job? Do you have that time in order to get a rest? ¿Me comprendió? Yes? Micrófono? What time do you take a nap? ¿Tiene, a qué hora toma un descanso en su trabajo o no tiene descanso? El micrófono creo que le está dando problemas. No le oigo nada. No, it's not working. Chequee el micrófono, por favor. Yo creo que se los cambiaron. No, no le estoy oyendo. Bueno, le toca revisar su micrófono. No, no se oye. Solo veo que mueve sus labios, pero no, no le podemos oír. ¿O ustedes le oyen? ¿El resto? No, ¿se puede? No, no. No, no. No, okay. Nada que sí. No se escucha. ¿Cindy? Yeah, cry. Bueno, le vamos a dar tiempo para que consiga otro. O sea, por ahí deben de haber más. Ok, don't worry, Cindy.
Okay, later on we are going to see the structure that we are going to use in order to ask questions using the expression what time, because as soon as we use these two words, we need to use an auxiliary. What time do you, listen, Joao, what time do you, ¿sí? Y si fuese tercera persona, what time does he, pero eso lo veremos en el desarrollo de nuestra clase. Bueno, estamos esperando a Cindy para ver si logró arreglar sus micrófonos, su micrófono. Ahora me escucha. Excelente, yo creo que ya los cambió. No. Sí le oímos. Ya se le fue otra vez. Tiene un falso. Bueno, restart your computer. No, maybe it's not the computer. Maybe it's the handset. No. Check the call. No se oye. Bueno, le vamos a dar tiempo para que lo pueda arreglar. Okay, in order to start talking about time, porque primero debemos de hacer como una remembranza sobre cómo decir la hora. Vamos a ver algo referente a eso. What time is it? And later on we are going to talk about something else. Y luego vamos a hablar de algo más. But let me show you this. Para los que ya lo saben, paciencia les pido, por favor. No vayan a decir, eso ya lo sabíamos. Y tienen que tener sus micrófonos buenos porque necesito que vayan participando todos. Okay, the question is, what time is it? 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 Okay, let us see. We are going, I'm going to show you some times, some numbers and... For example, this one. How do you say it? Seven o'clock. 7 o'clock. Veamos si es cierto. Nos hizo falta esto, miren. En inglés siempre vamos a usar it's 7 o'clock. Guárdelo ahí, por favor, échenlo a la... ¿Cómo decían los abuelos? ¿A la qué? A la matata. A la matata, a la cebadera. Pero tenían otros nombres que ya se nos escaparon. Eso a la bolsa, dice. A la bolsa, cabal, sí. Pero antes, usaban otro tipo de cosas que también las andaban cuando iban en bestias. No me recuerdo el nombre. Métetelo a la tutumusta. Bueno, estamos recordando nombres propios a la chula. De nuestro idioma. ¿Cómo, Alexander? Chula, le dicen algunos en algunos lugares. Ok. Bueno, ahí está. Ok, let us see this. Alexander, díganos. It's 8 o'clock. Ok, perfecto. Sí, porque ya usamos it, es, son. Ok, Brian Martínez. Sería 6. No sé cómo se dice 20. Really? Sería it is 6 and 17 o'clock, ¿verdad? 20. It is 7:20 o'clock. Oh, no, porque el o'clock es en punto, ¿verdad? Pero es que sería it is 7 o 6? 6, perdón. Okay, 6:20. Okay.
It's 6:20, mean? 6:20. No, okay. Get it 6:20. Okay, let me choose somebody else here. Veamos si ya Cindy arregló su micrófono. Cindy. Cindy. No. Not yet, Cindy. Not yet. No, le oímos. No le oímos. Bueno, salvada por el micrófono. Veamos a quién más buscamos. Ana Elizabeth Sánchez. What time is it? It's 10. No sé cómo se dice 50. It's 10. Fifth. Ajá, ¿qué it's le 10:50. Ah, 10:50. Acuérdense que les dije que desde el 20 para adelante terminan en T. Teacher, una consulta. Dígame. Hay mucha gente que acostumbra a decir, bueno, más que todo en Guatemala, dicen, por ejemplo, las 10:50, dicen las 11:10. No sé si eso sea correcto, y de ser correcto, si hay una forma de decirlo así también. Sí. Le explico. En inglés, como en español, pueden existir varias maneras. Pero lo que más usamos nosotros, lo común, por ejemplo, dice usted 10:50, pero yo también puedo decir 10:11, 10 para las 11. ¿Sí? Pero esa forma que me dijo, no, bueno, al menos en acá por el medio no la usamos. Ajá, yo por eso me quedo así bastante, un poco en el aire cuando me dice las 11:10. Casi que haciendo cálculos en la mente porque utilizan bastante eso. Bueno, a ellos les gusta restar, a nosotros nos gusta sumar. Ok, es 10:50. Doña Irma. Good evening, teacher, ya estoy por aquí. Eso, me gusta, muy bien, bienvenida. Díganos cómo decimos 12:15. It's 12:16. Eso, 10:16. Ojo aquí también puedo decir a quarter after 12. Un cuarto después de las 12. A quarter after 12. ¿Sí? Ok. Mire. Oh, it is 12:15. Bueno, no me han acordado de ella. Me pasé para la asistencia y no me recordaron. ¿Qué pasa? Ah, aquí estamos ahorita. Estamos motivados, teacher. Bueno, vamos mire, a pasar. La clase de ayer la vamos a reponer. Es la de hoy, la que estamos haciendo hoy. O sea que haríamos un día más, ¿no? Sí, nos toca. I'm okay. Sorry. Sí, ahí le consulto ahí también por los compañeros, ¿verdad? Que estamos preocupados de perder esa clase. No, la clase no se perderá jamás. Pudimos haber perdido el power, la corriente, la energía, pero menos la clase. Esa la reponemos. Ok, excelente, gracias. Son temas básicos que no pueden quedar al vacío. Ok, Alexander Vladimir, are you there? Present, teacher. Ok, Ana Elizabeth Sánchez. Present. Ok, thank you. Ana Elizabeth Pérez. Ani, are you there, Ani? Ani, no la vi, Ani.
Brian Ernesto. Present, teacher. Okay. Cindy Elizabeth. Sabemos que ahí está Cindy, pero su micrófono le está fallando. Veamos. ¿Dónde está Cindy? No la digo. Teacher, I think that Cindy is, sorry, are restarting her computer. Is restarting. Maybe. Yeah, but she has been present. Okay, Cruz Ángel, lo vi que apareció y ahí está. Okay. Ahora micrófono, Cruz. Dinora. Present, teacher. Ahí está. Elmer Joao. Present. Present, teacher. Okay. Germán de Jesús. Present. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto. No está Jonathan. El compañero salió un poco tarde y como vive hasta Lourdes, creo que va en camino en su moto. Ok, bueno. Que se conecte cuando ya esté a salvo en su casa. Juan José. Juan José. No está. Juan Pablo. Presente. Ok. Mario Roberto Solís. Mario Roberto Solís. No respondió. Mauricio Alfredo Domínguez. ¿No? Creo que ha tenido problemas con el tráfico también. Ok. Silvia Patricia. Present, teacher. Ok. ¿Quién más? Veamos los oyentes. No se conectaron. Fátima El Carmen. Cristian Dennis. Anderson. Melissa Elizabeth. Ningún oyente se conectó. ¿Y Cindy? ¿Ya pudo? ¿O no pudo? No. Ay. I'm sorry for you, Cindy. Ahí, que intente con el micrófono de la laptop, ¿verdad? Sin los auriculares, tal vez lo funcione. Habría que ver si está en una laptop o está en una testa. Bueno, también. O estará desde, bueno, no sé, si estuviese de su teléfono es más fácil. Algo le está pasando, pero la vez pasada ya había resuelto el problema. Es que hoy no le ha prestado los audífonos al hermano, quizás. No, sea tan malo. No. Son de ella. ¿Qué pasa? Que algo ha pasado ahí por la lluvia, se le han afectado. Pero bueno. Ok, veamos aquí. What can you tell me about the picture? ¿Qué me dicen de la imagen? It's beautiful. Ah, okay. What can you see in the picture? The sky. Ah, okay. What else? La salida del sol. How do you say that? Sunburn and sunset. La salida del sol, la puesta del sol, sunset, el atardecer. El ganado. Ah, okay. El ganado. How do you say ganado in English? How do you say ganado? Or how do you say vaca? No, in this case we are going to say ganado, cattle. Y como los latinos asociamos todo, oiga, como que está diciendo cattle. No, cattle. How do you write? Ah, la pregunta correcta sería, how do you spell? Ok, ya luego se los voy a compartir. Para que,
Okay, let me try to do it in the WhatsApp group. Son palabras que no les van a parecer así como tan fácil porque casi no se usan. Let me try to do it right down here. Cuando estoy compartiendo, no sé cómo. Ah, bueno, el grupo de WhatsApp. Que conste que el hecho que le puse una figurita ahí no es que esté llamando, que es solo la figurita es otra cosa. Dicho una pregunta. Sería esta la solo la vaca lechera, mire. Pero caro ya es ganado en general. Okay, the question. Teacher. Hello, sir. Tell me. Teacher. Hello. Una pregunta. ¿Y mirar y ver tiene el mismo significado? All depend, my friend. Because in English we say watch the television. Watch the television. Quería ver TV. Okay, but also I can say yesterday I saw Cindy or I saw Ana Maria. Ayer vi a Cindy, vi a Ana Maria. That is different. Eso es como el oír y el escuchar. Oyes un ruido, escuchas la clase, ¿no? Yes. Ah, okay. Okay, let us continue then with, don't talk about the picture. And even you didn't mention the glow that we heard here and the sun that is here, big one. Nadie me mencionó este señor que está aquí, mire. I don't know why. Okay, we have 6 a.m., 7, 10 a.m., 9:35 a.m., it's 7:10 in the morning. Yeah, we can say it's 7. Okay, let me do this. It's 9:35 in the morning. Okay, try to identify each concept for each numbers. Traten de identificar cuál es el concepto para cada uno de los números. Pero veamos, me falta uno, creo. Ahí está. This is imagine. Este es un pareo, un ejercicio de pareo. Resuélvalo, vamos, veamos, resuélvalo. Try to resolve. Easy. Okay, let us see if you have in this way. 6 a.m. It is 0 o'clock. Okay. It is 7:10 in the morning. And the last one, it is 9:35 in the morning. 8 a.m. in the morning. Right here, there is a A.N. Aquí hay un mistake. Meridian. No, meridian. Eso significa antes meridiano.
What can you see here? Tell me. ¿Qué podemos ver ahí? Cloud. Okay. What time do you consider that? Mountain. Okay. The sky. Okay, the sky. What time is it? According to the picture, what can you tell me about the time? Maybe 9 o'clock. 9 o'clock? I think, I don't know. Maybe. Okay. Infer. Try to infer. Okay. I don't understand this afternoon on morning. It is quite different because in the morning I already show you how we see the sunburn. In this case, we are talking about afternoon. Okay, let us see what do we have here. Ready. Okay. Let me see. What else do we have? What happened there? ¿Qué pasa ahí? Dime. We are talking about 1:30 p.m. That is equal to say 13:30. When we are going to use this time and when we are going to use this? Ah, 4:25 p.m. 16:25, 5 p.m., 17 hours. What is the difference between both of them? ¿Cuál será la diferencia? Que uno es horario de 24 horas. Okay. Entonces, en algunas ocasiones se le llama como horario militar. The military time. Okay, perfect. Así es. Y algunas veces a las 1500, dicen, a las 1700 horas. A las 1330 horas. Para que el enemigo no nos comprenda. They have different ways how to use the time. Okay. Observation one. Take a look at the picture. What time is it there? According to the picture. What time is it? The moon. Yeah, but what time is it? 3. It is? 8. The night. Have you ever seen a moon like that? 3 a.m.? No. ¿Alguna vez ha visto una luna así como esa? No. Never? Okay. Okay, take a look. Okay, 9 o'clock a.m. Or maybe we can say 21 night, it is 21 and it's equal to say 9 o'clock p.m. Take a look at this. 12 p.m. is midday. And 12 a.m. is midnight. Mediodía, medianoche. ¿Sí? Mediodía, medianoche. And also, I can say right here, 9 o'clock p.m. Yeah, instead of say a.m., all depends. What the situation? Okay, this is midnight at 12 o'clock. We call it midnight. What time is it? Tell me. Volunteers, para que no se me duerman, voluntarios, por favor, necesito 5. Comience el primero, por favor. 8 p.m. o'clock.
Start again. ¿Otra vez? Repeat, repeat. 8 p.m. What? Something is missing. Something is missing. ¿Qué nos hace falta? Cuando hablamos de tiempo, vamos a usar it's y luego decimos la hora. It's 8 o'clock in the evening. Okay, what about the next one? It's 5 p.m. Okay, let me see. It is 5 o'clock in the afternoon. 5 o'clock in the afternoon. It's one. Okay, continue. It's 1:20 a.m. in the morning. Okay. Somebody? 6:30. Okay, continue. It's 6:30 in the evening. 30. Yes, better in that way. Okay. And the last one? It's 3:10 in the morning. 3:10 in the morning. Ah, okay. This is observation 2. What happened from 6:01 p.m. to 11:59 p.m. ¿Qué pasa desde esa hora? What happened there? Tell me. ¿Por qué esos dos puntos? Hello. Ah, ahí apareció algo que creo que varios tenían en mente y decían, bueno, ¿y por qué dice así? Ojo con eso. Desde las 6:01 hasta las 11:59, we are going to call evening. Evening. Okay. E. From 00 a.m. to 11:59 a.m. we are going to call it morning. Ojo con eso. Si creen que se les va a olvidar, por favor hagan un screenshot. Esto no se vuelve a ver. Ya. Ya. Okay, it's done. What time is there? What time is it? Okay, let me look for my victim. Voy a buscar una víctima, a ver a quién le pregunto. No le digan. Cruz Ángel, tell me what time is it? It's for. No le digan, dije. Cruz. Yes. Tell me, what time is it? It's for two. Okay. Seven. En español sería 4:10. ¿Quién le dijo? Déjenme lo que piense.
¿Quién fue que le dije? Oh, bueno, vamos a tener que hacerle otra pregunta. Que yo no me puedo, teacher, ni siquiera la hora en español. Ok, vamos a hacer algo aquí. Yo me pierdo. Las cuatro. Ok, hold on a second. Please. Vamos a hacer algo acá. Ok, let me do this. Voy a hacerlo acá. Espero que me quede recto. Ahí está la línea. ¿Sí? Aquí al lado derecho. Voy a usar, oigan bien, los minutos. Y después voy a usar after. Y después voy a usar la hora. No sé si me están comprendiendo. Primero cuento los minutos. How many minutes do I have here? Ten. Ah, ten. Entonces vamos a hacer así, miren. Ten. After. Four. After. Four. Esa es una manera más común de hacerlo así. Ahora, si lo hago al otro lado, aquí, bueno, aquí de esta línea para acá, déjeme buscar dónde está el lápiz. Se me ha extraviado el lápiz. Ok, hold on a second. Don lapicito. Hacer una línea así media a la rápida, así. Desde ahí hasta aquí. Vamos a usar after, usando los minutos. Aquí lo voy a conectar con esto por acá. Y luego de aquí. Before. Sí, lo vamos a hacer porque a capela aquí, miren. Para que vea que aquí no estamos inventando nada. Hasta aquí vamos a usar, si nosotros queremos, vamos a usar before. Siempre tomando los minutos. Como por ejemplo, si esta aguja estuviese aquí. Voy a dibujar algo aquí. Déjenme ver. Una flechita. Pongámosla aquí. ¿Cómo diría entonces aquí la hora? Primero van los minutos. Entonces sería. Hello. Four. Aquí puedo decir así, mire. Four before, ten before four. No. ¿Cómo sería? Quarter before. Ah, pero es que es la flecha roja. 15 before. Si voy a tomar esta como la horaria, entonces sería 15 before five. Si voy a dejar esta ahí. 15 antes de las 5. ¿Sí? Dígame. Ok, por eso les decía que hay varias maneras. Pero tranquilos, esto solo fue así como para que después no digan, ay, bueno, y eso no me dijo. No, ahí está. Ok, permítame, guardo esto. Borrar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Necesito borrar esta línea.
Ah, bueno, dejo esta aquí. Y esta aquí le vamos a llamar half. Media. Half hour. Seven and a half. Oiga, seven and a half. ¿Qué hora es? Seven and a half. ¿Sí? Sería las siete. Serían las siete. Y media. Las siete y media, las siete y treinta, como usted quiera. Uh-huh. Ahí está. Se va dando cuenta cómo va aumentando el vocabulario. ¿Sí? Y ya luego, si yo hago esta línea para acá, completa, entonces ahí me salen quarter, 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 and quarter. ¿Sí? Bueno, pero no quiero confundirlos mucho. No es la idea. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esta de ahí. Vamos a quitar esa y vamos a seguir para que aprendamos el tiempo. Posiblemente a algunos les da problema because you don't use this kind of watch. Ya casi nadie usa este tipo de relojes, solo de números. And maybe for that reason it's difficult for you. Quizás por eso les da. Oh, ¿qué pasó aquí? Dijo. Bueno. Okay, if I ask you, what time is it here? In this one. What can you tell me? Okay, let me try to do it in another way. Vamos a hacerlo de otra forma. I got something here that I'm going to use. Vamos a usar un relojito que tengo por aquí. Permítame un segundito que aquí tengo algo que vamos a usar. ¿Dónde quedaste, muchacho? Que se me escondió, le dio pena. Oh, I got it here. Bueno, solo le voy a dar el dulce, como dicen a los niños. Porque necesito explicar antes otra cosita, pero para los que van llegando y no se sientan así, ¿cómo de qué están hablando? Okay, take a look at this. Can you see it? Yes. Yes. Okay. Which one? Which one is 3 o'clock? This one, or this one? ¿Cuál de los tres está diciéndome 3 o'clock? Si se equivocan. Number two. The second. No. Si se equivocan, se va a ahogar. Which the second teacher. Okay, this one. Yes. Yes. Okay, let me see. Ah, ya, ya dio un pasito, dio, mire. Ok, ahora sí ya voy con nombre. Veamos quién lo ahoga. Veamos si Cindy arregló su micrófono. Cindy, I'm sorry, Cindy. No, not yet, Cindy. I'm sorry, Cindy. Bueno, Irma, solo dígame, 1, 2, or 3? 2. ¿Number 2? ¿Number 2? Ah. Con los dedos que le haga señas, Cindy, aunque sea. Ah, ok. Ok, entonces tendría que tener sus cámaras encendidas. Pero ya mejor así la dinámica, 1, 2, or 3.
Okay, let me choose to some. So Jonathan Cermeño. Jonathan Cermeño. Jonathan. En el chat dijo que solamente iba a estar como... Iba a estar de oyente. Bueno, entonces. Brian Martínez. Brian. Yo, teacher. Choose. Yo. Quarter past five. One, two, or three. Okay, Angel. Three. Yes. Quarter past five. Quarter past five. Angel. Three. This one. Yes. Are you sure? Yes. Okay, veamos si es cierto. Mire lo que decía. Quarter past five. Ah, I'm sorry. Ah, qué bárbaro. Quería ahogarlo, ¿cierto? Okay, vamos a comenzar otra vez. Veamos si se acuerda, Cruz. 3 o'clock. Which one is 3 o'clock? One, two, or three? The three. Yes. Ah. Okay. Ah, quarter to four. Veamos, Alexander Vladimir. One, two, three. Quarter to four. One, two, or three. Piensa. No, ya lo vi que tengo. One. Yes. Are you sure? No. Okay. Which one is the right one? Quarter to four. Quarter to four. Cuarto para las cuatro. Quarter to four. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yo lo sé. Three, teacher. No, hold on. Let Alexander answer. Hold on a second. Alexander. Three, teacher. Okay. Necesito que salgan de la duda para que así se den cuenta de por qué. Vaya, ahora sí, vamos con Ana Elizabeth Sánchez. One, two, or three, Ana Elizabeth. Half past seven. Micrófono, Ana. Microphone. Half past seven. Ya expliqué que los que significaba half. Two. Okay, two. You said two. Two. Veamos. Bingo. Okay, let me choose somebody else. Voy a elegir a alguien más. Veamos. Don Germán de Jesús. Yes. Cuarto a las ocho. Is number three. Number three? Yes. This one? Yeah, sure. Okay. Cindy, como no le podemos oír, escriba ahí en el 1, 2, 3, va, para que participe, porque si no,
O háganos señas así el gesto con la mano. Haga, si es one, only this way. O two o three. Cindy, I don't see your hand. Let me see. La movió muy rápido. Ah, ok. I got it. Veamos. Cindy. Cindy, ¿qué pasó? Miren hasta dónde hemos llegado. No podemos avanzar de ahí. Y como usted lo ahogó, ahora lo revive. Tell me, one, two, three. One, two, okay, three. I see four. Veo cuatro. Ah, okay, now I guess. Tenemos que avanzar sin caernos. Ok, permítanme, vamos a buscar a quienes no han participado. Bueno, ahí está. Irma. Sí, yes. Tell me, one, two, three. Si alguien pierde hoy, suspendemos y vamos al otro apartado que tenemos. Y luego vamos a seguir al final. Two. Veamos. Ah, okay. Let me see. Silvia, Patricia. Five seconds. As soon as I said the name, I'm going to give you 5 seconds. Tan pronto le diga su nombre, 5 segundos rápido o explota. Silvia. Number two, yes. Ahí sí le oímos, fíjese. Al anterior no se le oía. Dinora, your turn. 2 seconds for you. You and Harvey. Dinora, your microphone, Dinora. Three. And don't get nervous. Don't get nervous. No se ponga nerviosa tampoco. Ah, ok. Juan Pablo. 3 seconds. 1, 2, 3. Number two. Yes. Ok, let me see. Ah. Ok, let me see. Joao. Number two. Okay, you say number two? Yes. Okay. Let me see. Alexander, hurry up, Alexander. Five seconds. Number two. Okay, number two. Juan Pablo. Hi. 1, 2, 3. Number two. Mucho tiempo. No, teacher, 5 seconds. Okay, let me see. I need to see somebody else. Don Germán. Yo creo que le había tocado la misma. Number one. Excuse me. Number three. Ah. Ahí sí le va a salir fácil, ¿no? Ana Elisa. One, two, three, four. Five. Two, one. ¿Cómo es eso? One or two?
Two. Two or one? No, 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 no. One. Oh. One. Ah, no, decida. So you need to make your mind. One. One. Bueno. Lo que dije lo cumplo. Bueno, ahí está Dinora, mire, se puso nerviosa porque dice que ahora como solo en el teléfono mira la hora, ya no agujas. Nunca me lo aprendí. Ah, pero hoy sí se lo aprendió. Hoy le toca. Luego vamos. Más o menos. Bueno, lamentable, solo tengo 12, no sé por qué no tengo el resto de gente conectada. Me preocupa porque son temas tan importantes que aparentemente es un juego simple, pero es algo que les ayuda a poder manejar de una forma más dinámica lo de la hora, ¿no? Porque ya después, cuando ya necesitamos eso, entonces, ¿cómo era? Yo me recuerdo que lo vi en una clase. And you start thinking about, okay, I'm going to make a switch. Voy a hacer un cambio. And I'm going to continue with something that we have in our book. Vamos a ver algo que tenemos en nuestro material. Déjeme. I need to move a little bit. Okay, I'm going to show you this. I need to get bigger. And we are going to talk about Mrs. Robles' agenda. Somebody want to read it for me? ¿Quién quiere leerlo? Lea, por favor, un apartado cada uno. Tengo espacio para 5 personas que participen. Me. Okay, do it, do it, do it. Me, Mr. Robles' agenda. Yes. 7:15 meetings with the marketing department. Okay, thank you. Somebody else? Alguien más? Me, teacher. Okay, do it, sir. A meeting or a half video call with the supervisor from West Company. Okay. Next, somebody else? Alguien más? My workshop to the research and development. The department to improve the manufacturing process. Okay, development department to improve the manufacturing process. Thank you, Silvia. Somebody else next? 12 workshop lunch. Okay, workshop lunch. And the last one, alguien más? Solo uno. Me, teacher. Okay. 1:45, second part of the workshop. Okay, 1:45. Listen, 1:45, second part of the workshop. Or a quarter to two. I can say a quarter to two. Or 1:45. Quarter to one. Excuse me. Hello? Somebody want to say something? No? I say 1:45, second part of the workshop, or you can say a quarter to two, un cuarto a las dos, the second part of the workshop. Okay, try to remember the information, because based on that, you need to answer these questions. Basado en eso, vamos a responder estas preguntas. Read the information again to answer the question and compare with the pattern. And we have 3 different questions. The first one says, what time is the video call with the West Company? Listen, please. What time is the video call with the West Company? Léamela, Juan Pablo, por favor, la pregunta 1. What times is the video call with the West Company? Okay, no nos olvidemos que tenemos un signo al final. En español, nosotros las preguntas las hacemos así.
En inglés tenemos rise and fallen intonation. What time is the video call with the West Company? Así hay que ponerle emoción, salsa, sabor. Okay, repeat again, Juan Pablo. What time is the video call with the West Company? Okay, con sí, con sal. Okay, léamela, Silvia. Silvia. What time is the video call with the West Company? Le oímos con el volumen bajo, Silvia. Algo pasó. Algo tocó. What time is the video call with the West Company? Igual, casi se mantiene así, mire. Así, y tenemos que buscar rise and fallen sometime. What time is the video call with the West Company? What time is the video call with the West Company? Doña Ana Elizabeth, léamelo, por favor. What time is the video call with the West Company? Okay, por ahí va. With. Aquí es with. Phone. What time is the video call with the West Company? Okay, por ahí vamos. Okay, the second one say, what time does the workshop with the research department start? Okay, listen again. What time does the workshop with the research department start? Eso es como leerlo sin el signo de interrogación. But if you have a question mark, you are going to say, what time does the workshop with the research department start? Irma, me la lee, por favor, Irma. Irma. What time does the workshop with the research department start? Department start? Yeah, department start. What time does the workshop with the research department start? Okay, veamos quién más me la lee. Don Cruz, por favor. What time does the workshop with the research department start? Okay, más lento, por favor, más lento. What time does the workshop with the research department start? Okay, thank you. Jonathan está de oyente. Brian? Brian. No está. Cindy, ¿ya habrá arreglado su micrófono, Cindy? No, yet, Cindy, I'm sorry for you. I'm sorry. Bueno, sigamos con quién. ¿Qué más falta que no ha leído? Don Germán. The number three. No, number two. Number two. Yes. What time does the workshop with the research department start? Okay. Let us move to the number three. Okay, number three says, what time does the company close? Listen, what time does this company close? What time does the company close? As you can see, all the three questions have the two, the same word. What time? Si ustedes observan, las tres preguntas tienen las dos mismas palabras al inicio. What time, and what time. En algunas vamos a usar do, en otras does. En este caso, ¿por qué yo uso does? Because we are talking about the workshop with the research department start. Este es como el workshop, es como una capacitación, ¿no? Y cuando dice aquí, what time does the company close? Como está hablando de la compañía, por eso usamos does. ¿A qué hora cierra?
la compañía. What time does the company close? I'm going to show you again the previous slides. Okay, de aquí van a sacar las respuestas. Así que rapidito, en 5 segundos, hacen un screenshot and then we are going to share the information with somebody else. Okay, and you have the question. También hagan un screenshot de las questions, por favor. Ya lo hicieron, no. No lo hicieron, sí lo hicieron. Yes. Okay, let me adjust to. Okay, you have it there. Okay, we are going to talk with somebody else in a breakout room. Vamos a hablar con alguien para poder responder estas preguntas. Tengo 12 personitas. I don't know why. No sé por qué tengo tan pocas. No me gusta. Okay, I'm going to send you an invitation. Nadie tiene dos dispositivos, ¿o sí? No. Okay, here we go. Okay, try to talk with your classmate. Trate de hablar con su compañero que le corresponde para darle respuesta a... Hay que practicar las preguntas. And then you are going to answer the question. Okay, let me see how many minutes I'm going to give you. ¿Cuántas preguntas? Cindy, sí, porque no le funciona el micrófono. No, sí, mandémosle unos. Ahí. Que escriba y que lo muestre en la cámara. No sean malos con Cindy. Ok, here we go.
Okay, welcome back. We need to wait for the rest. Okay. Teacher, yo tengo una gran duda porque como estaba haciendo preguntas en tercera persona. Okay. Como decía, what time does the workshop with the research department start? Entonces, pero como pregunta con el dash. Yes. Ahí sí me está confundiendo por el hecho de tratarse de o sea, que está hablando como de una compañía. Okay, ¿qué le confunde? ¿Por qué I got your point. Maybe your question is why do we use das here? ¿Por qué usamos das aquí? Mm-hmm. Porque estamos hablando del workshop. De la capacitación. Uh-huh. Entonces, esa es singular. Si uh-huh. aquí dijera workshops y tuviera ese, entonces aquí, ¿a qué horas comienzan las? Por ejemplo, si fuese las clases, what time do the classes start? Do the class, ajá. Uh-huh. Uh-huh. En ese caso, para contestarlo, tendría que contestarlo así como que. Como it o como. Es que la respuesta me confunde por el hecho de que lo pregunta con does. y entonces okay. Y yo digo, ok, pero si contesto con él, o sea, no sería él. Ahí el problema. Uh-huh, está bien. O sea, ahí sí a mí me cambió, me confundió. O sea, ¿cómo sería la mejor manera de contestar? Sí, pero es. Ok, take a look at this. What time does the workshop with the research department start? What time? Uh-huh. Entonces, usted, como está hablando de tiempo, usted dice, it starts. Sí. Uh-huh. It start, porque aquí está el verbo. It start at, por ejemplo, 7. Sí. Porque uh-huh. puede ser que el it lo usamos para animalitos y cosas. Sí, sí. What time does the company close? It's closed. It close at 5. Sí. Okay. Okay, hold on a second. ¿Ya encontraron en el material qué página es la que estamos mirando? ¿O no? Okay, permítanme un segundito. Yo se lo yes. Okay, give me the number. 33. Okay, ahí está. Para quienes quieren buscarlo. Okay, well, let me explain you something now before we go to the next activity. Okay, hold on a second, please. Let me.
Okay, I got it here. This is what we are talking about. According to the information, what time is the video call with the West company? If you look here, if you see the video call, what time? We are talking about this time, 8:30. What else? What about the second one? What time does the workshop with the research department start? Workshop to research department start at 9 a.m. And the last one, what time does the company close? What can say about it? 5:55. Yeah, it could be 5:55 according to the, yeah, because right here I can show you exactly the time that I have in the material. Okay, let's continue. Let me see the time. Oof, time run. Okay, how to use question with what time? Take a look at this. What time? What time is it? What time is it? We use it in order to ask to somebody to the time. See? And also right here we can add something more polite that could say, excuse me, what time is it? May I have your pardon? What time is it? Aunque ahora ya nadie acostumbra andar pidiendo la hora porque todo el mundo anda al teléfono y ahí anda la hora. ¿Se han dado cuenta de eso? Hola. Aló. Sí, teacher. Solo cuando se llega tarde al trabajo, el jefe sí le pregunta la hora a uno. Okay. What time is it? Sí, don Elmer, what time is it in your watch? ¿Qué horas tiene usted, don Joao? It's early, boss. I'm sorry, my watch stopped running. Sí, lo siento, mi reloj se detuvo. Yeah, I got caught in traffic, sí. I got a traffic jam. Sí, me vi en una congestión del tráfico. I got a flat tire. Sí, se me desinfló una llanta, you know. Different situations. Okay, this is the first question. What time is it? When you want to know exactly the time, the answer, don't forget to use it's 1:18. Another question could be, what time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Another question, what time do you arrive at work? What time do you arrive at work? ¿Por qué aquí estoy usando do y aquí estoy usando does? Porque aquí estoy hablando de la reunión. Sí, es singular, you know. Aquí es una persona, pero es primera. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. Ah, okay, ahí por las 6:48. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around 7 or 7:30. Sí. Usualmente a las 7:30 se van los muchachones. Ah, entonces observe aquí. What time does? What time do? What time do? Ok, pregunte por favor, porque ya tenemos only 15 minutes. Entonces, en este caso, cuando se trata de, digamos, como no sé cómo decirlo, pero sería de que aunque esté hablando de una reunión, sí, una empresa, una, pero que sea, o sea, como sea la tercera persona. Es singular. Ajá. Entonces, siempre sería das. Siempre va a ser das, perfecto. Okay. Eso es importante. Sí, porque yo me estaba confundiendo con... No, pero no quiero que se confunda. No. Creo que ya lo tengo más claro. Ok. ¿Alguien más?
Este, si fueran, digamos, las reuniones, entonces ahí sí yo uso do. Ahí usa do. Okay. Si fuera las clases, usa do. Pero si fuera la clase, usa does. O sea que como para las cosas, todo lo que sea singular, does. Y las cosas que sean plural, do. Do. Ok. Ok, bingo. ¿Quién más? Bueno, veamos. Lo que nos preguntaron, se van a preguntar aquí. Dice el ejercicio 5, complete the question using what time and do or does. Ahí está. Va a usar what time y va a usar do or does, dependiendo. Practice the conversation with the classmate. Okay. I'm going to give you some minutes in order that you do it. Try to answer it. Bueno, trabajando, por favor. Ahí vamos a concretar ya la última parte.
Okay, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a alguno de los ejercicios que tenemos ahí. No. No question. Okay, I'm going to read number one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? It start at 9 a.m. Wow, es una pregunta. Number two said, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You are right. I arrive at 8:15 a.m. Number three say, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. The photocopy center open? It's open at 6:50 a.m. Ok, recuérdense que van a hacer uso también del do y el does, dependiendo de algo. Number four say, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but ahí tenemos el espacio restaurant plus here. Oh, around 7:25 p.m. And the last one say, Amanda has to take on a report to many departments on Monday. And they open around 7:30 and 8:05. Bueno, ahí está. De ustedes depende, hijo. Siempre que aparece un signo de interrogación es una pregunta. Teacher. Dime, dígame. Cada vez que aparece un signo de interrogación es porque es pregunta. Claro. Ok. Sí, y mire la instrucción, complete las preguntas usando what time and do or does. Yes, okay. Okay. Okay, we are so close to finish. Yes. Okay, let us see what do you have. Yes, teacher, finish. Okay. I'm going to be letter A, and one of you is going to be letter B. For example, number one, Dinora, I'm going to be letter A. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Continue with letter B. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay. ¿Por qué usamos das ahí? Porque nos estamos refiriendo a algo singular. Dice, there is a, hay un. ¿Verdad que esa palabra, cómo se pronuncia esa palabra? Recruitment. Recruitment. Yeah, recruitment. Es como reclutamiento. Eso es. Okay.
reclutamiento de empleados. Que en buen español es como están contratando. Okay, let us see number two. I'm going to be letter A and let me see. You are going to be letter B. Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Ah, okay. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Time is over. Okay, déjame ver. ¿Con quién voy? Silvia. Number three, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Y como arriba, y como se estoy hablando de el centro de copias, mire, it opens. Uso un inflection porque estoy hablando de algo que es tercera persona. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿Cierto? Ok, number four. Cindy. ¿Ya pudo? No yet, ok. Brian Martínez. No. Juan Pablo. My teacher. Okay. Number four. Juan Pablo, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurants close here? Repeat again. Yes, but what time does the restaurants close here? Algo le está diciendo ahí. Observe bien. Restaurants. We are talking about something that is plural. For the reason, we can use does. Yes, does, correct. Sí, estamos hablando de algo plural. Entonces va a ser do. ¿Sí? What time do restaurant close here? Around 7:25 p.m. And the last one. And the last one, Don Germán de Jesús. Amanda has to take some report to many departments on Monday. Continue, Don Germán. Don Germán. What day do they open? Okay. What time do they open? Ojo, porque estoy hablando, estoy usando day. What time do they open? They open around 7:30 or 5 after 8, if you want to say in that way. Okay, thank you very much. Bueno, no nos ajustó el tiempo para lo que queríamos hacer. Pero el día de mañana vamos a hacer un repasito así como rápido para ver algunas cosas que posiblemente no se les quedaron ahí en, o se quedaron en el tintero referente a las horas. Fíjense que, bueno, ya no lo vamos a poder hacer. Tenía un ejercicio de listening que quería hacer con ustedes, pero ya no se puede. Cause of the time. El tiempo nos tomó por sorpresa. Y no les quiero quitar más del tiempo debido porque ya la alarma sonó. Y dijo, time to go to bed.
Pero todo lo que hemos hecho se evalúa con un ejercicio de listening para ver si realmente logramos captar la parte de las horas, pero ya dentro de una conversación. Entonces, ve ahí el detalle. Déjenme ver si puedo compartir el documento, al menos. Permítanme un segundito. Bueno, si está abierto, no se puede. Solo voy a intentar compartirlo. Ya. Tranquilos. Hold on a second, a little bit. Un poquitito. Vean si pueden descargar ese archivito que les envié ahí de listening. Si pudieron o no pudieron. El formato creo que no es. ¿En Word? Sí, ¿no? Pero al momento de guardarlo, bueno. Bueno, se les hace más fácil PDF quizá, ¿verdad? Yep. Okay, we are going to do it tomorrow. Lo haremos el día de mañana para corroborar eso. Tranquilo, ya el tiempo nos llegó a la hora. Dice que están cansaditos algunos. Vamos a pasar la lista. Ok, antes de eso, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, Alexander Vladimir. Present. Ana Elizabeth. Present. Ana Elizabeth Pérez. No here. Ani. No apareció Ani el día de hoy. Brian Ernesto. Present teacher. Cindy. Ahí está Cindy. I'm sorry, Cindy. Cruz Ángel. Present teacher. Ahí está Cruz. Dinora. Present teacher. Elmer. Present. Herman de Jesús. Present. Irma. Present. Ok, Jonathan Ernesto. Present. Ahí está Jonathan. Juan José. Apareció Juan José ahora. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. No. Silvia Patricia. Present, teacher. Ok, and Fátima del Carmen, Cristian Denis, Anderson, Melissa Elizabeth. No está. Y como la clase de ahora es la número 13, veamos si está doña Irma. Irma, ahí está Irma Guadalupe. You are the one for today, 10 minutes if you want. We can talk about a different topic related with what we started today or maybe the previous one. I don't know. Hello, Irma. Are you there? Irma. Okay, teacher. Okay. Hey, teacher. Okay, thank you very much for the rest. Cindy, try to fix your headphone for tomorrow. Trate de arreglar sus audífonos para mañana. Okay, porque yo sé que sí, usted quería participar, pero lamentablemente su
dispositivo la traicionó el día de hoy. I'm sorry. Okay, take care. Bye bye. See you tomorrow. Thank you, good night. Okay, good night. Bye. Okay, good night. Good night. Good night. Teacher. Hola. Este, solo para comentarle, fíjese de que a mi mamá la han operado, entonces tengo que estar bastante pendiente de ella ahorita, más que solo ahora le dieron de alta, entonces no sé si me preguntó algo ahora, pero solo la vez que le escuché le puedo contestar, porque las otras, como tengo que estar bien pendiente de ella, no puedo estar así muy pendiente de la clase. Ok, Brian, tranquilo. Ok, ok, entonces, thank you. Okay, bye. Good night. Don Germán. Bye bye. Irma, hello Irma. I don't see you, Irma. Hola. Aquí estoy, teacher. I don't see you. Maybe you're having a problem with your camera because I can see. Que se me hizo hoy. Ahí está. Sí, le está dando. Ah, sí. Ok, ahí está. Yo creí que tal vez tenía problemas sí. con. Pero bien, ahí está. Ok. No, ya vine tarde. Ah, ok. Sí, así toca. Tengo. Yo me sé todo, es un tema. A mí me cuesta formular las preguntas. Ok. Entonces, una de las clases. Yo no logré completar esa parte cuando estábamos viendo what do you, I do y teníamos que responder, pero en la página 30 del libro nosotros tenemos que hacer las preguntas. Entonces ahí es donde yo no sé cómo. Me ubico en el libro primero, permítame un segundo. Página 30 del libro. Ah, en la página 30 lo que aparece son las question words o las information questions. Ajá. Ok, mire, le voy a explicar de este modo. Lo primero que tiene que hacer, hacer una pregunta de esas, va a escribir cualquiera de las cuatro palabras, ya sea, depende a qué se va a referir. Si se refiere al lugar, va a ser where. Si se refiere a tiempo, va a ser when. Si se refiere a algo, va a ser what. Y incluso ahí puede aparecer esa misma de what time o how. Entonces, eso es lo primero. Cuando ya tengo una de esas palabras, tengo que ver qué pronombre es el que estoy usando. Y basado en ese pronombre, usted va a usar ya sea tú, va a usar das. ¿Me comprende? Permítame, voy a mostrar el libro para que así vayamos teniendo más ideas. Esa fue la clase número 11 más, creo. No sé si la dejo anotada ahí. No se recuerda. Creo que sí fue la 11. Era la 11. Ok, por aquí, por aquí, por aquí. Okay,
I'm going to share with you, le voy a compartir algo ahorita. Me dice si se acuerda de cuando vimos esta parte. ¿Se acuerda de esto o no? No estaba. Se está cargando. Sí, sí. Ok. Vale, aquí. Espérese. Estamos bien. Ok. Dijimos entonces que vamos a usar what cuando vamos a hacer preguntas referentes a cosas. Usamos who cuando vamos a hablar de personas. ¿Sí? De una persona o personas. Voy a usar where. Para preguntar sobre lugares. Voy a usar why. Para preguntar de razones de algo. How. Para preguntas como de manera. ¿Cómo pasó esto? Entonces, después de esto, entonces viene un auxiliar que ya puede ser do o puede ser does. Y ahí es donde creo que está el punto principal. Veamos aquí, creo que tenemos unos ejemplos. En algunos de ellos, yo puedo usar también una forma del be. En este caso estoy usando una forma del be que es is. Dice, who is that boy? ¿Quién es ese chico? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Es decir, yo esto, este when lo puedo usar ya sea con una forma del be o con una forma de do o does. Aquí, por ejemplo, what is on the table? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Yo creo que esta parte como que no le es tan difícil, ¿o sí? Sí, es que, vaya, por ejemplo, en la pregunta es, la respuesta era, I have to write a report about the production every Friday. Sí. Entonces, aquí es donde no sé cuál agarrar, porque, vaya, si dice que tengo que escribir un reporte de la producción, todos los días. Sí. Permítame, quiero ubicarme en el libro. ¿Reporte? ¿O que cuándo voy a escribir el reporte? Ese es, o sea, ¿en sí. qué basarme para sí, poder sí, hacer sí. la pregunta? Ahorita. O sea, puedo usar, digamos, si es el día, le pongo when do you write a report? Sí. Es que eso tiene que ver con la imagen que le acabo de compartir. Esa imagen ahí nos dice cuándo vamos a usar cada una de esas cosas. Vaya, en el ejercicio 5 del que me habla, de la página número 30, que es el que me está preguntando. Déjeme y se lo comparto. Es este. Ahí estamos, ¿cierto? Sí. Exactamente. Sí, yes. Ok. Un segundito. Ok, en el ejercicio 5, la respuesta dice, I had to write a report about the production every Friday. Yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta? Esto es lo que no he logrado entender. O sea, okay, aquí dice sería que yo... Aquí sería así. Hoy. Ajá. Como ella me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer, entonces yo lo que tengo que es hacer la pregunta y va a comenzar con what. ¿Y a quién le está haciendo la pregunta? A mí, ¿verdad? Porque la respuesta dice I have to, entonces va a decir what
Do you? You. Y luego el verbo que tengo aquí es este. What do you have to do? What do you have to do? Y si yo quiero, le agrego every Friday. Every Friday. Y hago la pregunta. Ahí está la pregunta. What do you have? Entonces tengo que agarrar como el verbo después del pronombre y del auxiliar. Ajá, eso para hacer la pregunta. Eso le va dando pauta. Por ejemplo, la número dos. Sí, la número dos. Pero espérese, para tomarle como quien dice más énfasis. Bueno, hagamos la dos. Le dice, I work in the blue building. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué voy a usar? Yo trabajo. Trabajo en el edificio azul. Desde el momento que me están azul, hablando de un edificio azul, ¿cuál voy a usar? Voy a usar what, where, when, o how, o what time. El edificio, what, el edificio azul, ¿qué es? Como how. No, pero ¿qué es? ¿Es tiempo? No, una cosa, o sea. ¿Es una cosa o es un lugar? Es un lugar. Entonces, ¿cuál voy a usar? Where. Ahí está. Entonces, la pregunta va a ser, escribo primero. Como ya identifiqué que es un lugar, entonces voy a escribir where. Y después voy a tomar como el pronombre que tengo aquí. La pregunta me la hacen a mí. Voy a usar do o voy a usar does. Do. Ah, entonces va a ser. ¿Y el verbo cuál será? Do you. You. Ese sería el pronombre. You. Where, you. Y ahora el verbo. Work. Ahí está, mire. Work. Where do you work? Esa sí. Lógica es la que no, ya. Mire. Y ya con eso puedo formular la pregunta. Así es. O sea, ahora, ¿qué es? El ¿cómo sería? El auxiliar se dice, el que pregunta. El what, where, ¿cómo se llaman? Eso se llaman... Question. Ya, yeah, question word. Son palabras usadas, ajá, para hacer preguntas que llevan... O sea, que es question word. Ok, después va el auxiliar... Después el pronombre y el verbo. Y después va el verbo, cabal. Así es. Ahí está. Esa lógica es la que no entendí. Ya la estoy entendiendo, teacher. Ya solo es de repasar bien. Sí, claro. Cabal, cuáles son los de tiempo y para persona. Sí. ¿Cómo sería creo la que número sí. 3? Ahí estaba mi... Va. La número 3, ¿cómo sería? Aquí son tercero. ¿Pero de qué está hablando? ¿De estar hablando de lugar, de tiempo, de cosas? María y yo estamos trabajando, dice, hasta la... De personas, who. Puede ser who. Sí, no, pero... O estamos hablando de tiempo. ¿Hasta qué horas iniciamos trabajando? Estamos hablando de tiempo, cabal. Entonces ahí va a decir... O sea que when. No. When. Ahí vamos a decir what time. Porque aquí ya está hablando de una hora. Ok. Aquí uso what time. Sí. Y en este caso voy a usar do o voy a usar does. Do, porque estamos hablando de nosotros. Ah, ok. What time? Do. Sí.
we sería we, when do you wear? No, perdón. Ahí no va a ir ya when. What time? Como aquí en la respuesta está María y estoy yo, entonces va a decir what time. What time do you and María ¿sí? What time do you and María? El verbo sería start working. Working. ¿A qué horas usted y María comienzan a trabajar? What time do you? Okay. Ya le agarró un poco de sentido, ¿sí? Sí, ya no sé, me aclaró varias, es que la lógica no entendía cómo hacer, pero sí, hay que usar, la clave es encontrar el de qué está hablando y el verbo, ¿verdad? Así es, sí, y hay que tomarle atención al pronombre que tenemos ahí. Sí, voy a usar do o das. Así es, eso le va a indicar. Ok, perfecto, me alegra. Ya solo repasar, teacher, gracias. Ok, no problem. Bueno, por su tiempo. Y namaste. And I hope to see you tomorrow. Ok, good night, bye bye. See you, good night. Bye to you.